la viuda en huérfano, los que están enfermos, cuida a mamá, cuida a papá, cuida a la nona, cuida a Carlos, cuida a papá, cuida a Daniel, cuida a todos y que te suame. Por aquel tiempo había en la ciudad de Joppe una creyente llamada Tabita, que en griego significaba Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Hola, abuela. Hola. ¿Qué más? ¿Qué hacen por aquí? Tú sabes una historia de una niña que se llama Florence y ella era muy buena y ella era una niña que estudió enfermería y a pesar de que sus padres no querían, pues ella lo hizo porque le gustaba y salvó un montón de gente y todo. Qué bien, qué bien, que tenía sus ideas ya fijas de lo que quería hacer para futuro, ¿verdad? Sí. Qué bonito y tan pequeña, ¿no? ¿Cuántos años dices que tenía? 9 años, cuando ya supo que ya quería hacer lo que quería. Qué chiquitita era, ¿no? Pero qué bien, eso me parece muy bien, ¿verdad? ¿Y qué más tenías que decirme y eso? Ella se llamaba Florence. Y era una niña que nació en 1820 en una ciudad italiana que se llamaba Florencia, de ahí viene su nombre. Qué bonito. Y su familia era rica y estaba llena de muchas comodidades y claro, ella pudo recibir una buena educación. Cuando ella era pequeña se trasladaron a Londres y ahí fue donde tuvo su educación. Ella sabía 4 idiomas, sabía matemáticas, geografía y también la educaron para ser una buena esposa y una buena madre, pero es que ese no era su sueño. Claro. O sea, ella cuando ya era muy chiquitita, ya tenía 9 años, ella ya sabía que ella quería ayudar a los más necesitados. Y ella pues supo que quería dedicarse a la enfermería. Y a pesar de que sus papás no querían porque lo consideraban que era un trabajo de mujeres de clase baja, ella los convenció para que ella pudiera estudiar eso. Ella comenzó en 1844 en Alemania, mientras llevaba a cabo sus estudios en diversos hospitales de Egipto, Alemania e Inglaterra. ¿Cuántas cosas sabía esa niña, no? Era muy inteligente. ¿Cuántos idiomas dice que sabía? 4. 4 idiomas, madre mía. Qué niña, ¿no? Ella también, o sea, en esos hospitales, en los hospitales donde estuvo, ¿sí? Ella tomaba nota, analizaba las cosas para que ella, o sea, ella sabía lo que iba a hacer cuando tuviera su propio hospital y todo. Sí. Y en 1953 ya comenzó a trabajar en un hospital de mujeres sin techo. Pero en menos de un año se enteró de que había una guerra en Crimea. Y al escuchar las noticias sobre los heridos que iba a haber y todo, pues envió una carta de solicitud a un secretario de guerra donde ofrecía sus servicios de voluntaria para ¿qué? Ayudarlo. ¿Y le respondió? Sí. Cuando ya recibió su respuesta, era afirmativa. Qué y bien. Partió desde Londres, que era donde estaba, con un grupo de 38 enfermeras hacia la zona de guerra. Qué emocionante. De verdad me encanta esto, de que ella pueda hacer realidad su sueño. Era un lugar de atención que no había no habían suficientes médicos ni comida. Ni tampoco tenían las medidas básicas de higiene ni nada. No estaba limpio, muchos heridos estaban siendo infectados gracias a que no tenían higiene. Tremendo, ¿no? Sí. Y una vez que ella ya se estableció y ya tuvo un tiempo, pues ella estableció sus propias medidas de higiene y así poder como que hacer la estancia un poquito más buena. Claro, claro. Y pues ella estableció reglas básicas de higiene, como eran, por ejemplo, lavar los pacientes, las salas de hospitalización, de todo. Ah, qué bien. Ella también era conocida como la señorita de la lámpara, porque ella por la noche... ¿Con la señorita de la qué? De la lámpara. ¿De la lámpara? ¿Y por qué le daban ese nombre? Porque ella por las noches iba visitando a los pacientes y les acariciaba la frente, les daba abrazos, le hablaba con ellos. Qué bonito. Y los entendía. Y después, por la noche, ella escribía también cartas a los familiares de cada de uno de los enfermos y se ocupaba de los enfermos muy bien. Qué bien. Después, cuando ella llegó a Londres, cuando regresó de la guerra. Cuando ella regresó, pues le hicieron una especie de... Claro, me imagino que le tendrían un recibimiento, una fiesta muy grande, me imagino, sí. ¿No?
por todas las cosas que ella logró conseguir hacer allí. Pero ella, en secreto, con todo ese dinero que se había recaudado, ella lo que hizo fue una escuela de enfermería para todas las estudiantes, para todas las mujeres jóvenes que también querían ser enfermeras. Claro. Y ella dio a entender que todo, ni pobre ni rico, fuera desatendido, que todos fueran atendidos igual. Todos por igual, claro, qué bonito. ¿Y qué más quieren? ¿Me tienen ustedes con esta historia muy animada? ¿Qué más nos dice la historia? Que no hay ningún sueño pequeño si es tu sueño, y que todos los sueños nos hacen feliz a cada uno y nos tenemos que atrever a cumplir todos nuestros sueños. Sí, señor, todo por nuestro sueño. Nosotros juntos podemos cambiar el mundo con cosas pequeñas que, aunque no creamos que sirven de mucho, sí pueden mejorar nuestro entorno. Claro que sí, yo también, aunque ya yo estoy mayorcita, yo también creo que puedo cambiar mi futuro, lo que me queda de futuro. Así que todos manos a la obra. Pía mamá, pía papá, pía nos bendícenos y guárdanos, acompáñanos. Pía Mateo, pía nos bendice, perdónanos tus pecados y bendícenos. A este amigo de este lugar, acompáñanos y guárdanos. Cuida a los necesitados, a los pobres, a los que están en Venezuela, a mi nona, a mi nono. Cuídalos y acompáñalos y bendícelos. Y a este cunavido de este lugar. Y bueno, en Jesús, amén.